Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio. Bueno, yo ya he subido este juego antes. Subí la demo, que duraba 10 minutos. Este es el juego final, ¿vale? 20 minutes till down, 20 minutos hasta el amanecer. Ya sabéis, juego de hordas, de supervivencia de hordas. Y está bastante guapo. Creo que coge la fórmula de Vampires y la pule bastante. Y te da mucha más jugabilidad. Porque en el Vampire, si no me equivoco... Bueno, si no me equivoco, no. El Vampire es automático. Tú te mueves y el personaje dispara, ¿vale? Aquí tienes que disparar tú. Por lo cual, todos los modificadores que vayas cogiendo van a cambiar tu arma. Velocidad de ataque, proyectiles, daño, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú eres el que disparas. Entonces, las partidas en la versión final duran 20 minutos. Estoy en Steam. Estoy en Twitch, ¿vale? Este vídeo lo subiré mañana o pasado, no sé. Ya te lo habrás perdido, lo siento, haber venido. Tengo 5 claves para sortear, por lo cual a lo largo de este vídeo y de este directo voy a sortear 5 claves del juego, para los que están ahora mismo aquí hablando. Si quieres alguna de otro juego, recuerda venirte a Twitch, ¿vale? Pabila. Bueno, vamos a jugar con Shanna. Revolver, 20 de daño, no sé qué, va, pum, play. ¿Qué es esto? Ah, mira, tienes modo estándar y modo partida rápida. Pero no desbloqueas logros. Darkness 0. Sobrevive a la noche para desbloquear grandes desafíos. Vale, es que gente. Se viene, ¿no? Bueno, este juego, si disparas, vas más lento. Por lo cual, tienes que gestionar bien el daño que realizas y cómo te mueves. Los enemigos sueltan una experiencia, ¿vale? Como todos los juegos de hordas. Cada nivel es una mejora nueva. Luego creo que hay power-ups con los bosses. Te soltaban como... Oye, estos árboles son nuevos. Está un poco oscuro, ¿no, gente? Bueno, voy a subir de nivel, ¿o qué? Quiero romper el árbol, pero... No se deja, ¿eh? Vale. ¡Level up! Gente, se ve bien aquí la cámara. Estoy grabando, tengo audio. Bien. Los árboles están al 10 minutos. Yo no los vi, tío. ¿Será que lo pusieron después? Disparo poderoso. Más daño y empuje. ¿Y esto qué desbloquea? Magnetismo. Rango de recogida. Pocho, ¿no? Destello. Rango de visión. Todos los enemigos en tu rango de visión sufren 5 daño cada 2 segundos. ¡Eh! Esto es como el ajo del Vampire, ¿no? Esto está guapo. Tiempo de recarga, más velocidad de ataque. Disparo doble, nada, disparo doble es Jesucristo, gente. O sea, más dispersión, un proyectil más. Daño de la bala, 10%. Te baja 10%, pero daño doble. O sea, disparo doble es Jesucristo. Yo creo, Está en español, sí, es verdad, está en español. Ahora está guapo. Daño. Daño por visión. Lo de daño por visión es la hostia. Es un área como la del... Como la del ajo en el Vampire. Pero voy a cogerme el daño doble, tío. Buah. Qué diferencia ahora, ¿no? Qué diferencia, cabrón. Los guanchoteo. Mago de hielo. Tus balas tienen un chance del 35% de infligir congelar. Al jefe enemigo solo le afecta 0,3 segundos. Supongo que congelar es ralentizarlo, ¿no? O quizá frisearlo en el sitio. Al disparar tu última bala, además lanzas 10 adicionales en círculo. Velocidad de movimiento y cadencia. Esto es muy bueno. Moverte más deprisa y disparar más rápido. Aquí es lo que desbloquea... Sí, esto es lo que desbloquea la habilidad que recoges, ¿vale? Esto está muy bien. Daño de la bala, no sé qué. Mago pirómano. Tus balas tienen un chance del 50% de quemarles. Disparas una bala extra detrás de ti. Puta mierda, ¿no? Gente, yo estoy entre la prisa, velocidad de movimiento es importante, y el mago pirómano. ¿Prisa o mago pirómano? ¿Prisa? Yo creo que está muy bien prisa, ¿no? Prisa, mago, chicos. Prisa, ¿verdad? No tengo necesidad ahora de más daño. Puedo moverme. Vale, un poquito de prisa. El daño para después. Estos explotan. Si juntas peña y revientas eso, son como, ¿ves? Te ayudan a matarles más rápido, tío. Escúchame, ¿y los árboles qué hacen, tío? ¿Serán como las antorchas del Vampire que te sueltan cosas?
No muere el árbol. Vale. Momento, gente. Se viene prediction, ¿vale? Primera run a la primera. Primera run a la primera, ¿sabes? Sí, muere fijo. Un minuto. Gente, tenéis prediction, ¿vale? ¿Me lo paso a la primera o palmo? Vale, mago pirómano. Velocidad ardiente. Inflige quemar a los enemigos circundantes mientras corres. No hay cosa con los puntos. Lo habrá, tranquilo, lo habrá. Un fantasma amigo que dispara balas penetrantes por 22 de daño. Velocidad de caminata 100%. Está guapo el amigo fantasma. No me sale, se me trabó todo. Bueno, tenéis una prediction durante un minuto, ¿vale? El fantasma está roto, ¿no? ¡Mira el mago! ¡Mira el mago! ¡Está roto el mago! ¡Buah! Vale, tenemos tres hits, por cierto. Tres impactos y... ¿Qué pasa, Krampus? ¿Cómo estás? Arma ligera. Invocas una daga mágica que busca enemigos cercanos. La daga mágica hace el mismo daño que tus balas. Y esto te activa las cuchillas. La arma pesada, doble empuñadura. ¿What? ¿Disparo poderoso? No sé cómo se hace. ¿El qué? La prediction. Lentes mágicos. Si invocas lentes mágicos que pasar balas por ellos, te quedan 30. Escúchame, ¿disparo poderoso o el arma ligera? Creo que el disparo poderoso, ¿verdad? Arma ligera, pero chicos. Venga, vale. ¡Coño, el arma! ¡Mírala! ¡Buah! Toda la experiencia que hay aquí. ¡Eh! ¿Qué me ha pegado? Vale, bro. ¿Qué pasa? Que Lisate, no te había leído, en serio. Ah, el árbol me empujó, ¿no? Escudo santo. Un escudo santo que te protege del daño una vez, cercada cada 2 minutos. Esto es como el Holy Mantle del Isaac. Mago de hielo, vitalidad, vida máxima más 1. Y esto te activa, vida máxima más 2, tamaño de personaje más 50. Te cura uno cada 90 segundos, no está mal, Fan del fuego. Gente, ¿Holy Mantle o vitalidad? Holy Mantle, ¿verdad? Esto te activa. Te protege del daño. Ira divina. Convocas electrocutar que golpea enemigos aleatorios. Se regenera 1 minuto. Incrementa el tiempo de recarga. Wow. Holy Mantle, ¿no? Venga. ¡Ah! Qué guapo, tú. Ah, el árbol lo que hace creo que es empujarte. Lo que no me queda claro es si puedes matar el árbol de alguna manera. Vale, mago eléctrico. Lentes mágicos. Disparo poderoso, gente, ahora sí, disparo poderoso. Hay que subir el daño, ¿vale? Vale, de 18 ahora pegamos 22, cuidado. Ah, el árbol me hace daño. Antes me empujó, pero no me hizo daño. Bueno, no sé si me hizo daño, creo que no. Vale, vale. Repeta, son 50 pavos. Sí, bastante carillo. Arma pesada. Invocas una guadaña mágica que orbita a tu alrededor. La guadaña mágica hace el mismo daño que tus balas. Esta es la mejora del arma ligera, ¿no? Bendición divina, tío. Incrementa el tiempo de recarga y velocidad de movimiento un 25% mientras tenga el escudo activado. Velocidad de ataque más 50%.
El destello. ¡Ah! Guadaña, ¿no? ¡Socorro! Primer boss. ¿Segundo? Vale, recuerda quitar la llave. Ya. Primer boss. ¿Socorro? ¡Ah! ¡Ah! Es lo que tanquea el boss, no me jodas. Cadencia de disparo, esto es más tier delay. Yo lo digo todo en términos del Isaac, no me jodas. Velocidad de bala más 30. Extensión menos 15, ¿eso qué es? Afilar, daño de invocación más 40. Esto me mejora el fantasma y me mejora la guadaña, ¿verdad? Esto creo que mejora ambas cosas, tanto la guadaña como el fantasma, porque ambos son invocaciones. Así que, venga, se viene. ¡Toma! Shanna, ascensión. Ahora las tres piezas de aureola pueden aparecer como opciones de mejora. Colecciona las tres piezas para recuperar la aureola de Shanna. ¿Qué cojones es esto? ¡Eh! Ha cagado un montón de experiencia. Eso es nuevo, sí, eso es nuevo. Qué guapo, tú. Mago pirómano, ¿no? El destello. Esto es lo del aura. Que me gustaría pillarlo. Aureola 2. Vamos a pillar esto, Vamos a pillarlo. Las tres piezas esas de las aureolas, tú. No me he enterado de nada. El juego es muy sencillo, ¿vale? Tú eres esta persona que está aquí en el medio, que tiene una bufanda roja, y tienes que defenderte de las hordas enemigas, que son literalmente infinitas. Las vas matando, te van dando experiencia para poder mejorar y ser más fuerte, y poder matar las hordas que vienen después, que son aún más fuertes, y matar los bosses y sobrevivir 20 minutos hasta que llegue el amanecer y te pasas la partida. Así. Daño invocación más 15, velocidad más 15. Tu amigo fantasma ahora dispara donde apuntas. ¿Me conviene que dispare donde apunte? Me conviene un poco más que dispare a su libre albedrío, ¿no? Vale, en sincronía. Tío, quiero intentar matar un árbol. Debo. Yo creo que son inmortales, Yo creo que es inmortal, tío. O igual tiene muchísima vida, rollo la muerte del vampire, ¿sabes? Mierda, boss. Vale, boss, cuidado. Pero si ataque... Nah. Gran disparo, daño de bala 35, tamaño de la bala 40. Huevo de dragón. Invocas un huevo que eclosionará en un dragón en 3 minutos. La mierda, tú. Es inmortal, vale. Gente, la tercera pieza. Un huevo de dragón que se convertirá en un dragón. O balas o gran disparo. El dragón, venga. Sois unos tryhards, hijos de puta. Cuidado. Vale. ¡Socorro! Se está poniendo complicado. Joder, lo que tanquea, ¿no? ¡Bien! ¿Cómo lo vivo, no? Tomo de velocidad. Velocidad más 50, vida máxima menos 1.
Daño de bala menos 50. Incrementa el daño del quemar, electrocutar y duración del congelar. Tomo elasticidad. Rebote de bala más 2. Daño menos 25. Vida menos 1. Tremendo huevos, eh. Gente, no me gusta ninguno, eh. A ver, puedo no coger nada. Nada, ¿verdad? Es un poco pocho todo, tío. Daño menos 25. La bala rebota 2 veces, pero me quita 1 de vida, tío. No, no voy a coger nada. No me gusta nada de lo que me está ofreciendo. Bueno, ¿y el área no se va? ¿El área no se va? ¡Doble empuñadura! Doble empuñadura. Me empiezan a disparar. Ah, mira, los ojos. Hijos de puta. Tanquea un montón los ojos, eh. Vale, hay que moverse. Madre, lo que tanquean los ojos, tío. Por cierto, me han quitado el Holy Mantle. ¿Cuándo y por qué? ¿Ha sido el boss? Madre mía, no veo nada, tío. ¡No! Uf. Me ha empujado el cerdo. Vale, level up. Magnetismo no está mal, ¿eh? Pieza aureola. Nos falta una, ¿eh? Tengo curiosidad de qué es la aureola. No tengo ni idea de lo que es. Mucha peña ya, ¿eh? ¡Socorro! Voy a recoger experiencia. Oye, tarda mucho en cargarse el Holy Mantle, ¿no? Madre mía, el rango de visión no se ve nada. Ahí tengo el Holy Mantle. Let's go. Son 2 minutos. ¡El dragoncillo! ¿Y el dragón qué hace? Tira eso y ya está. Decepcionante, ¿no? Dragón envejecido. Tu dragón gana 8 de daño cada 60 segundos. Esta habilidad funciona aunque tu dragón esté en su huevo. ¿Cogemos esto? Dragón entrenado. Vínculo dragón. O sea, cada minuto mi dragón gana 8 de daño. Voy a estar bien tenerlo antes, hombre. He perdido el Holy Mantle otra vez. Bueno, ¿qué calentada es esta, loco? ¿Qué calentada es esta, gente? Mierda. ¡Me muero! Muere fijo. Estaría. ¿Qué está pasando? Momento. Que quiero mejorar mi personaje, joder. Vale, ¿cómo mejoro mi personaje? Salir del juego. Vale. ¿Otra o qué? Tenemos 3000. Ah, pero creo que no puedo mejorar el personaje sino comprar armas, ¿verdad?
Y puedo desbloquear a Spark, a Lilith o a Abby. Me morí, bebé. SMG doble, Bad Gun. Dispara murciélagos que cazan a los enemigos. Los murciélagos son balas e invocaciones. Vale, vamos a jugar con Diamond ahora. Y con la escopeta. Venga. Vale, pero gente, ¿sorteíto o qué? ¿Sorteíto o qué, gente? Venga, vamos a sortear una, que tengo 5. ¿Cómo? ¿Una culebra de qué? Una serpiente. ¿Cómo va a haber una serpiente? ¿Dónde? Se ha parado a olerla. Ah, pero sería una cosa así, ¿no? No, era algo así, creo que estaba muerta. ¿Qué dices? Sí. Bueno, habrá salido del monte o algo. No sé, por eso me he venido tan corriendo, porque me he asustado. Qué mal rollo. Rick, muchas gracias por ese Prime, hermano. Muchísimas gracias. Chicos, poned, si queréis una key del juego, poned 20 en el chat, ¿vale? Suscriptores, doble posibilidad de ganar. Sed como Rick, ¿vale? Como Rick Green, que ha sido listo y se ha suscrito para tener doble posibilidad de ganar la key. Hay 5 keys. Venga, poned 20, gente. Y mientras ponéis 20, yo voy a buscar algo de picar. Cuando vuelva, sorteo, ¿vale? ¡Suscribíos! Vale. Grande Rick, coño. ¿Por qué ponéis 11? ¿O 21? Poned 20, coño. Galletas de avena con chocolate, chicos. Están increíbles, ¿eh? Madre mía. Bueno. Venga, se acabó. Atadeus, grande, coño. Vale. Primera clave para Atadeus. Seguimos. Vale, Diamond, con escopeta. Arma de corto alcance que dispara muchos proyectiles. Va. Gente, no os preocupéis, quedan 4 claves más, ¿vale? Ni os rayéis, quedan muchas. Si no ganáis esta, hay más. Modo estándar, Darkness. Esto me imagino que si me lo paso, ¿verdad? Venga, otra predicción. Lo de la sinergia no tengo ni idea. Lo averiguaremos si me lo llego a pasar, creo. Ah, bueno, mira. ¿Qué es esto? Rondas asesinas más balas livianas. ¡Hostias! Esto como evoluciones. Estas son como las evoluciones del Vampire, ¿no? Si tienes estos dos ítems, creas esto. ¿Qué tal, Lozano? Maestría de arma, armado y listo, más disparo poderoso, más balas rápidas. Coño, de la puta madre. Qué guapo. Uf, qué lenta es. Bueno, pero espérate. Coño, soy gilipollas, perdón, lo siento, pido perdón. No es mala, ¿eh? No es mala, cuidado. Vale, disparo doble. Vitalidad más uno. Escudo santo, ¿no? Escudo
escudo santo, tío. Más balas. Tengo ya 27 balas. Holy Mantle, gente. Tengo que pillarle recargar más rápido también. Este personaje necesita recargar más rápido. En 10 minutos está en mi combinación de personaje mi arma favorita. A ver, la escopeta está guapa. Lástima que dispare tan poco, que me imagino que lo puedes mejorar. Vale. Mago pirómano. Este no lo hemos probado, el mago pirómano. El fantasma estaba guapo, pero quiero probar otras cosas. Vale, incrementa el tiempo de recarga y velocidad de movimiento un 25% mientras el escudo santo está activo. Eso está muy bien. Recargo más rápido, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Mientras tenga el escudo activo, soy más rápido y disparo y recargo antes. Esto está muy bien, ¿eh? Vale. Buah, es que además le pego a varios a la vez, ¿eh? Está cojonudo, tío. ¡Vamos! Dispara poderoso. Dispara poderoso. ¿Hay alguna sinergia con el disparo poderoso? Aquí. Maestría de arma. Gente, hay que buscar esto, Balas rápidas y armado y listo. Balas rápidas y armado y listo. A ver si sacamos alguna sinergia. Está guapo este personaje, ¡Pum! ¡Buah! Toda la experiencia que hay aquí. Vale. Destello, balas rápidas. Ya está, ni me lo pienso. Y la otra es armado y listo, ¿no? Este personaje está guapo, Vale, ¿qué era el otro? Armado y listo, era. Huevo de dragón, no. Balas livianas, velocidad, cadencia, munición máxima. Oh, munición máxima es God. Escudo leal, se regenera en un minuto. Gente, escudo leal o balas livianas. El escudo leal que se te regenera en un minuto está guapo, No, el dragón, paso, tío. El dragón hay que pillarlo antes y con otro personaje. Yo creo que... ¿qué pasa, Dual? ¿Cómo estás, lindo? Vale, livianas tiene otra sinergia. Sí, es verdad. A ver. Está por aquí arriba. Este. Rondas asesinas y armado y listo, ¿vale? Hay que buscar eso. Rondas asesinas y armado y listo. Y tenemos sinergia. Guau, qué guapo disparar 3. Ahora disparo 3 en lugar de 2. Eso es muy cómodo. Vamos. A ver, no solo hay que matar, hay que recoger la experiencia, que es lo más difícil. Vale, ahora cojo esa experiencia de abajo, Vale, gran disparo. Ira divina, no. Gran disparo, ¿verdad? Daño de bala 35, tamaño 40. Pierde un poco de cadencia, pero está bien, tío. Además, esto desbloquea las rondas asesinas. Hay que coger esto. Y lo otro era armado y listo. ¿Qué armado y listo qué lo desbloquea? Ni idea. Mira, gran disparo. Ahora puedo conseguir las de rondas asesinas, que son para la sinergia. Vale, gente, no quiero prometer nada, pero es posible que me lo pase, ¿vale? ¡Eh! ¡Rondas asesinas! Daño de bala 15, penetración 1. Las balas penetran enemigos muertos. ¿Tenemos la sinergia? Ya tenemos la sinergia, ¿no? Rondas asesinas y balas livianas. ¿Por qué no se mejora esto?
Ah, igual es como en el Vampire. Igual hay que matar al boss para que te lo dé. ¿Puede ser? Mira, hablando de boss. Mira quién viene por ahí. Guarda, que te voy a dar. ¡Wow! ¿Cómo le he puesto, tú? ¿Cómo le he puesto? Ah, pues no. Diamond, fuerza salvaje. Cuando los PS de Diamond estén debajo de los PS máximos, incrementa la presión en 2 y el empuje en 25. Cuando la vida esté por debajo de su PS máximo. O sea, ahora. Igual te lo ofrecen al subir de level. Puede ser. O como esto, ¿sabes? Que las cojo por aquí. Escudo leal voy a coger. Bueno, espérate, ¿qué tiene que coger? Balas rápidas yo lo cogí, ¿no? Armado y listo era. ¿Dónde está armado y listo? Ni idea, pero cojo el escudo que se regenere en... en un minuto. Vale. Fragmentado, magnetismo, manos rápidas, apuntar. No es aquí tampoco, gente. Disparo doble. ¿Dónde está armado y listo, tío? Luego lo miro así. Disparo doble. Fusilamiento. Duplica los proyectiles base. Manos rápidas. Ah, armado y listo, aquí está. Vale. Vale, pero ¿cómo se consigue la sinergia, tío? Es esta, ¿vale? Rondas de muerte. Ya, supuestamente ya la tenemos. Rondas de la muerte. Y maestría de arma, en cuanto me haya armado y listo, la tendríamos también. Lo que pasa es que no sé cómo conseguirlas. Las sinergias. Ya lo averiguaremos. Pero si alguien lo sabe, que lo comente, ¿vale? ¿Qué pasa, Finfu? ¿Cómo te fue el stream? Ahí está, Finfu, dándome dinero. Eso es. ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Mira! Rondas de la muerte. Vida máxima menos uno. Mis balas hacen 10 daño adicional. Lo tenemos. Lo tenemos, gente. Grande FIFO, muchas gracias por esos 18 meses, coño. ¿Eso qué es? ¿Un roguelike? Es un Ordet Infinite. Bueno, no sé cómo. ¿Cómo catalogamos este juego? Supongo que Hordas Infinitas, ¿no? Ordet Infinite, esos. Vale. Mis balas hacen 10 más de daño. ¡Puf! Nada, como limpio. Como limpio, chaval. Nada, eso. ¿Puedo volver a salir la armado y listo? Yo creo que sí, claro. Yo imagino que puedes tener todas las sinergias. Pony. ¿Qué ha pasado? Me acabo de estampar como un gilipollas, ¿no? Disparo doble, cargador fresco. Tiempo de recarga más 5. Incrementa el daño de bala al 30% por un segundo luego de recargar. Venga, voy a coger esto. Todo lo que me permita disparar más y más rápido, creo que es lo mejor, ¿eh? Estoy roto, tío.
Cadencia de disparo 66, extensión 60, daño 50, triplica tu munición, no. Daño de bala menos 50, quemar, no sé qué. Rebote más 2, daño de bala menos 25. Pff, es que no me gusta ninguno de los tomos que me ofrecen, tío. ¿Te deja atravesar la barra cuando ya mataste al boss? Me puedo arriesgar. No te deja. Armado y listo. Tiempo de recarga más 10. Munición máxima más 2. Vale. Ole. La tenemos. Lo que tanquean esos, tío. Vale, aquí es donde morí antes, ¿eh? Así es como moriste. ¿Alguien pilla la referencia? No. My Little Pony. Gente, Project Zomboid, cojones. Qué poco habéis jugado al Project Zomboid, tío. Grande, coño, wey. ¿Ves? A ver si sabe. A wey le sabe el Project Zomboid. ¡Ah! La ha cagado. Bastísimo, además. Quita, coño. Juegazo el Project Zomboid, eh. Juegazo. El Pepe Adventure. El Pepe Adventure se va a convertir en un meme en este canal, o que es un respeto, ¿no? Vitalidad. Cargador asesino. Incrementa el tiempo de recarga un 5% por cada enemigo muerto. Este extra se resetea al recargar. Vitalidad, yo creo. Vida máxima más 2. Me quita velocidad de movimiento, eso. Me cura 1 cada 90. Incrementa el daño de la cadencia por 50 cuando te golpean. La espada es muy buena y la primera también. La espada es muy buena. El cargador asesino no es malo. Voy a llevar esto, tío. Coño. Recargo ultra rápido. La vida podemos subsanarla un poquito con el escudo, ¿eh? Yo creo. Si jugamos bien. Joder, cuántos bichos. La madre que me parió. ¿Qué cuesta el juego? ¿5 euros puede ser? ¿O 3? No, no es muy caro este juego, ¿eh? Son 3 euritos o algo así. 3 dólares, 4 dólares. ¡El escudito! ¡Quítate en medio, pero tú dos! ¡Va! ¿Mi sinergia dónde está, coño? Voy a coger la vida, yo creo. Hugo Dragón es tarde ya. Espérate, en cada segundo disparo convocas electrocutar para golpear a un enemigo cercano por 22 de daño. Esto no es malo. Congelar está muy bien, tío. Yo creo que congelar, ¿verdad? Congelar o electrocutar. Yo prefiero un mago de hielo. Voy a ser un mago de hielo, tío. Mira, congelado. Congelados. Quítate en medio, por favor. A los bosses les afecta menos el congelar.
les afecta solo un 10% del tiempo que duran congelados. Los enemigos creo que duran 3 segundos congelados. En cambio, los bosses 0,3. O sea... ¿El mapa tiene bordes? No. En esta clase de juegos los mapas no tienen bordes, precisamente porque como tienes que moverte constantemente, no tendría mucho sentido poner bordes. Te encerrarías tú mismo, hermano. Solo quedan 10 minutos aún. Vale, he perdido el escudo porque soy imbécil. Puede que venga vos ahora, ¿eh? Bien. ¡Ay, Dios mío! Está calentando esta cosa. Lentes mágicas. Las lentes mágicas. Vale. Tío, magnetismo está muy bien. Atraer cosas. Rango de recogida, rango de visión, rango de recogida. Recolectar tiene probabilidad de subirte la munición. Rango de recogida. Velocidad de movimiento. No está mal, tío, poder. ¿Por qué no me toca la segunda sinergia? No ha salido. No sé si puedes tener una sola. Yo creo que no, ¿eh? Fragmentado. Explotan en 3 balas cuando los matas. Esto es muy bueno. ¿Por qué no lo he cogido aún? Explotan en varios. Hace una reacción en cadena, ¿eh? Los enemigos ahora con esto. ¿Qué es esto? Vale, este enemigo no estaba en la demo, ¿eh? Joder. Todos los bichos que hay aquí, tú. Y toda la experiencia que sueltan que no puedo recoger. ¿Vale? Vale, sí que puedo. Bien. Mira, aquí está. Maestría de arma. Daño de bala más 15, cadencia más 15, tiempo de recarga más 15, munición más 1, penetración más 1. Vámonos. Buah. Tardo mucho en matarlos, ¿eh? ¡Coño de tu puta madre! Joder, he perdido el escudo, tío. Eso es el boss, ¿eh? Me han empujado. Está muy difícil esto, tío. ¿Socorro mi escudo? ¿Con qué me curo? No te curas. Grande Siroge, coño. Muchas gracias, joder, por esos 38, 36 meses. Dios bendito, Dios bendito. ¿Cómo llego hasta el boss, tío? No puedo. Vale, tengo el escudo. Es que no puedo llegar hasta el boss. Es muy lento el cabrón.
¡Ah! No puedo, es que no puedo llegar al boss, es imposible. ¿Me falta daño? Bueno, siempre falta daño, ¿no? No llego al boss ni de coña, tío. Nah, escudo perdido. Me muero. ¡Ajá! ¡Corre! ¡Ah! Es imposible, cabrón. ¿Qué pasa, Río? De correr. Bueno, matar oleadas de bichos. Muy difícil. Es imposible, me falta daño. A ver, hay más armas, ¿vale? Tenemos a Scarlet. Cada tercer disparo lanza una ola de fuego quemando enemigos, haciendo 3 de daño por segundo. Vale. Ballesta. El daño de bala incrementa cuando estás quieto. Cuando te mueves se resetea. Voy a desbloquearla y probarla, ¿vale? Dogea, mis cojones, dogea, ¿sabes? Va, toca jugar con Scarlet. A ver, y con la ballesta. Soy malo de cojones, eh. A ver. Un esquive. Ni idea. Quito 30. Y si me muevo, 20. ¿Pero cómo quieren que me quede quieto? ¡Están fumando porros! No puedes quedarte quieto. Y encima solo tengo 2 de vida. ¡Eh, mira el destello! Voy a pillarme esto ahora, ¿vale? Voy a pillar el destello. Voy a pillar cosas nuevas. Mira, si están en mi área de visión, reciben daño. De gratis. Bueno, la ballesta penetra. Eso está cojonudo. No la apuesta, la siguiente ya. ¿Qué queréis? ¿Puntos gratis? Joder puta. Rango de visión más 25. El daño de destellos doblado. Vámonos. ¡Quita 10! Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa, Yurbe? El destello está guapo. ¡Ah! Estoy bien. Sacádico. El daño de destello ocurre el doble de veces. Además, sinergiza muy bien con la ballesta, porque me permite quedarme más tiempo quieto. Mira, arden como mierdas que son. Arden. Se mueren solos. ¿Pillamos el huevo? Daño de bala 25, empuje 20. Voy a pillar el huevo, ¿vale? Vamos a intentar mejorar el huevo rápido. No me acaba de gustar mucho el huevo, pero bueno. ¿Qué me ha pegado? Ah, el árbol. Ah, bien.
Coño, casi me da a mí eso. Huyendo les voy matando. Eso está cojonudo, tío. Vale, daño de bala. Escudo, 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 escudo. Tengo muy poca vida. Qué guapo, ¿eh? Se mueren solos. Voy corriendo, sin más. Está vil, tiene pinta. El daño del destello además aplica los efectos de al golpear de tus balas. No tengo efectos de golpear. Tendría que ponerme mago de hielo o algo de eso. Tus balas tienen un chance del 50% de quemar. Voy a ponerme esto. Y luego me pongo ese. Lo de que el destello aplique efectos de impacto. Vamos, cabrones. Esta es la runa, ¿eh? Chavales, esta es la runa. Gente. Esta es la runa. La mejora el dragón. Gana velocidad de ataque cada 60 segundos. Mierda, esta no es la buena, tío. Bueno, pues la pillo. Hay que encontrar la mejora de daño del dragón. Cada 60 segundos gana daño. Vale, la lié, me encerré. Estoy bien. Vale. Aplica los... vale. Iniciador de fuego. Cada cuarto disparo lanzas una bola de fuego que hace 40 de daño. La bola de fuego además crea quemar a los enemigos en una gran área, haciendo 3 de daño por segundo. Voy a pillarme esto mejor. Luego ya cogeré la bola de fuego. Mi área quema. Vale. Estamos Gucci, ¿no, gente? Este personaje está roto. Nah, no lo estás, mentira. Pero está guapo. Sí, mientras... ¡Es este! ¡Es este, es este, es este, es este, es este! ¡Lo tenemos! Vale. Perfecto. Lo he conseguido rápido, ¿eh? La mejora del daño del dragón. Vale, vos muerto. Quita, coño. ¿Qué es esto? Scarlet Afinidad, pirómana. Daño de bala menos 25. Daño de quemar más 67. Ole. Ole. Utilizamos mucho el quemar, ¿eh? Renta. Renta. Cuando colisione el dragón va a estar mamados. Eso es verdad. ¿Mago eléctrico, gente? ¿Congelar? Mago eléctrico. Vamos a probar el mago eléctrico. Vale, ¿y sinergias? Quemadura intensa, helar. Al infligir congelar, también quemas. Fan del fuego, cargador fresco. Sobrecarga, maestría eléctrica, iniciador del fuego. Cuando electrocutas... vale, quemas, una explosión. Fantasma vengativo, doble empuñadura. Bueno, ya conseguiremos sinergias. Sin buscarla. Vale, mucha experiencia por aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡El dragón! Vale, vos. Uf, me acaban de reventar, hermano. Bicho eléctrico. Invocas un bicho eléctrico que convoca a electrocutar. No. La bola de fuego.
Os prometo que estoy intentando cargarme al dragón, ¿vale? ¡Bien! ¡Pelotudo! Daño de invocación 50, velocidad de ataque 50. Daño de bala 50, tamaño 100, penetración 1, cadencia y vida máxima. Me va a dejar a uno de vida. Me renta. Me da muchísimo daño de bala, un 50, que está bastante bien. Tamaño 100, o sea que es más grande y se penetra más. Grande Zoe, muchísimas gracias. Viene fue mi cumpleaños, no me quieres felicitar. Feliz cumpleaños, espero que hayas tenido un buen día. Ya estoy a uno, es verdad. Espero que hayas tenido un buen día, ¿vale? Habría estado bien algún tomo que me mejorase el fuego, ¿sabes? Daño de bala y empuje. Venga. ¿Cuánto quita el dragón? ¿Aquí se ha fijado? Es que no sé cuánto quita el dragón. 26. No, no está mal, ¿no? Madre mía, todo el fuego que lanzo, tú. ¿26 y quema? No está nada mal. Pero creo que sigo haciendo poco daño, ¿eh? ¡Uf! Toda la experiencia que hay aquí. Vale, ¡uf! ¿Qué es esto? Vínculo dragón. Mis balas hacen un daño adicional del 10% del dragón. ¡Hostia! Esto es muy bueno. Porque el dragón va ganando 8 de daño cada 60 segundos, por lo cual yo también ganaré daño. Ganaré 0,8. Daño del quemado más 35. Mierda. La arma es un poco rara. La ballesta es un poco pocha, sí. Vínculo, ¿verdad? Uf, la quemadura es buena, gente. La quemadura mejora mi habilidad. Mejora el fuego del dragón. Mejora el daño que hace mi área. Pero creo que prefiero el vínculo, tenerlo por ahora. Luego ya cogeré esto más adelante, yo creo. Priorizaría las hordas. ¿A qué te refieres con priorizar las hordas? ¿Quemadura o vínculo? La quemadura era más daño que el 2,6. Creo que tienes razón. Creo que el quemar es más importante, ¿eh? El vínculo podemos cogerlo luego, cuando el dragón ya escale. Si es que escala. Uf. Me acabo de liberar de un hit por los pelos. Por hablar. Dios santo. Tengo una build cojonuda, pero es que uno de vida, tío. ¡Ay! Uno de vida, tío. Es muy difícil, ¿eh? El dragón escala cojonudo, sí. Nada, me ha fallado la ballesta. La ballesta es una castaña, ¿eh? La ballesta era mala como su puta madre.
Vale, Gina, ¿qué hace? Clic derecho para invocar el clon de sombra, que ataca enemigos cercanos. Clon de sombra hace el mismo daño de bala. Hay que poner a Gina y cañón de llamas. Venga, y después de este un sorteito, gente. Es muy difícil este juego, ¿eh? Es muy difícil. Hostia, qué poco quita esto. ¿Qué es esta mierda de arma, por Dios? Y dejas un clon. ¡Eh! Tenemos un... ¡Oh! Un Dodge, tío. Ya está, este es el mejor personaje del juego. ¡Qué mierda de arma! ¡Dios santo! ¡Oh! No me lo voy a pasar con esta arma ni de coña, ¿eh? Escudo. El clon de sombra está guapo, tío. El personaje es el mejor, ¿eh? Por tener un Dodge, me parece el mejor personaje ya. Resistir a la run y quítate el arma. Nah, vamos a pechuguemos. Daño. Mago pirómano. Mis balas tienen un chance del 50% de quemar. Mis balas ya queman. Eso es una tontería, ¿no? Lo bueno es que te desbloquea la llama y todo. Daño de bala. Quita lo mismo, tres. Como me lo... Me ha quitado el escudo ya. Como me lo pase con esta arma. Vale, soy gilipollas, no me he movido bien. Eso es culpa mía. Esta arma es una mierda. ¿Pero qué es esta porquería? Pero escúchame, ¿quién ha creado esta arma? Quita el medio, coño. Esto es una porquería. Lente mágico para pasar balas por ellos. Vamos a probar los lentes mágicos, a ver. No hace nada los lentes mágicos. Disparo doble estaría muy bien. Disparo doble. Vale. Vale, me sigue costando la vida matar. No, sí consigue bonificación de daño, pero como es 3 de daño, te hace falta un 100% para que se note. O un 50%. Piensa que el 50% de 3 es 1,5. Entonces si ganas un 50% harías 4. Porque el juego redondea hacia abajo, supongo. Si ganas un 20% de daño, no va a aumentar de 3. Vale. Gran disparo, daño de bala, tamaño de bala, cadencia. Tengo otra vez lo del área. Lentes en llamas. Las balas al pasar por los lentes mágicos infligirán quemar. Tócate la polla. Gran disparo, venga. ¿Ves? Ahora sí. 5. ¿Lo ves? Ahora mete 5. Vale, escudito. Te digo una cosa, el personaje es Jesucristo. Pero el arma es... Pa' echarle comida aparte. What? Por la cara.
¿Qué pasa, Farclar? ¿Cómo estás? Está guapa el arma, ¿no? Nah, de putos locos. Hay que jugar con el clon también. Pega en área. Pega bastante bien el clon. El arma es una mierda. Vamos a jugar otra run con esta tía. Pero le voy a quitar el arma pocha horrible que lleva. Jugar. SMG doble. Mismamente, ¿no? La escopeta. Es que quiero probar todas las armas, tío. Empuña dos armas de disparo rápido. God. Un sorteo timidillo. Mira, gente, ponete en el chat 22. Si queréis una clave de este juego, ¿vale? Suscriptores, doble posibilidad de ganar, ya sabéis. Si tenéis ahí un Prime timidillo, lo recibiré con los brazos abiertos. Un segundito. ¿Cuándo soltarás una peluca? ¿Es que te baneé o qué? ¿Qué es esto? Subroth, Underwater Discoveries. ¿Qué juego es este? Tío, me envían a veces unos juegos más raros. ¿Cómo? La gente que participa por primera vez en los sorteos, es verdad. No me importa, la verdad, no me importa. Prefiero que participen a que no participen. Pero también te digo, los últimos sorteos que he hecho en los meses anteriores, hay personas, creo que dos en concreto, que se han llevado los juegos siendo primeras que participan, siguiéndome ese mismo día. Y eso, primer mensaje y siguiéndome ese mismo día, y se llevan el juego. Ha pasado dos veces ya. ¿Tenéis mejor juegos hentai? Nunca, tío. No me han enviado ni juegos hentai ni NFTs, fíjate. Raro, ¿verdad? Sí, he jugado al Fury, tu jefe me lo pasé, de hecho. Venga, tú, gente. 3, 2, 1. Bueno, el que no le haya dado tiene tiempo. ¡Zobi! ¡Grande, coño! ¡Grande de Zobi! Venga, chicos, quedan tres claves más. No os desaniméis. Escúchame, vamos a seguir con Gina, que está rota. Y el MSG doble. Coño, qué poco daño hace, me cago en la puta. Vale, este personaje hay que ponerle escopeta, yo creo, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Por qué recarga ya? ¡Pum! En área. ¡Pum! En área. Bueno, vais a morir. Vale, prioridades en este personaje. Velocidad de recarga, ¿eh? Recarga lentísimo. Penetración de armadura, que estoy en el puto LOL. Penetración. Penetrar, es importante penetrar. Porque si no, F. Vale. Huevo. Gente. ¿El huevo? Tenemos el huevo ya en el primer minuto. ¿Qué decís? Huevete, ¿no? La recarga es horrenda, sí. Mira, huevete de primeras. Que el huevo escala muchísimo. Anda, te pone las balas en el puntero. No me había fijado, te pone las balas en el puntero. Está guapo, tío, buen detalle. Seguramente vosotros lo habréis notado, pero yo no. Tiempo de recarga. Vamos.
A ver. Bueno. Un pelín más rápido, ¿no? Pero no canta victoria, ¿verdad? ¡Ah! La maestría, ¿qué se llama la maestría? Tienes razón. Dispara poderoso. Venga. La maestría de armas. Si haces el dash mientras recarga, se cancela la recarga. Fijaos. Cuidado con eso, eh. Dash mientras recargas. F. Esta arma tampoco me convence. Puto árbol de mierda. Esta arma tampoco me convence. ¿Soy un inconformista? Pregunto. Igual soy yo, que soy un especialito. Y realmente el arma esté rota o algo. Vale, ¿mago pirómano era? Podemos quemar con el mago pirómano. Vitalidad. Yo creo que vitalidad puede estar bien, ¿no? Tengo muy poca vida, tío. Y además, mira, con esto nos curamos. Voy a por vitalidad, que no lo he cogido nunca todavía. Vale. Toma. Ali, cariño, ¿cómo estás? Mi reina, mi sol. Me encanta la movilidad de este personaje, es el mejor. ¡Socorro! ¡Buf! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Dios! Casi me estampo ahí. ¡Explota! ¡Baiteado, güey! El dragón gana daño. Ya está, venga. ¡Hijo de! ¿Me acaba de salvar el frame de invulnerabilidad? Me ha salvado el frame de invulnerabilidad, tú. Vale, pero me gustaría matar al boss, por favor, te lo pido. Buena experiencia. Por favor. Un descansito del Soldiers. Ayer me tilteé muchísimo, tío. Ayer me tilteé un montón con el Soldiers, pero muchísimo. Y dije, venga, un descansito, tío. Por cierto, necesito pedirle un favor a alguien. Algún moderador o alguien. ¿Alguien puede ir al directo? Alguien que está en el PC. Ir al directo, a este mismo directo. Y compartirme el directo desde el minuto en el que empezamos las aventuras de Pepi. O sea, cuando le dais a compartir, te pone empezar desde X segundo, ¿me entendéis? ¿Alguien me puede compartir ese enlace? Que lo necesito para poder enviarlo al de la promo, ¿sabes? Me haríais un favorzote. ¡Se me han juntado voces! Nada, F.
Ina ahora es invencible durante su sprint. El daño de bala y el sprint de Hina ahora son iguales. ¿Cómo que es invencible? ¡Hostia! Este personaje está roto. Nah, este es el mejor personaje del juego. Lo único que las armas no acompañan. Las armas son una peste. Las armas son una peste. Vale. Hay más personajes. Hay tres más. Runas. No me he dado ni un solo punto de progresión. Ni un solo punto de progresión. A ver. Muchas gracias, Silveon, tío. A ver, ¿es aquí? Sí, perfecto. Gracias, Silvio, y gracias, Rick, también. Los dos por haberme pasado el enlace, ¿vale? Sois maravillosos, chicos. Voy a enviar esto. O sea, el juego tiene progresión. Daño de bala y daño de invocación más 2% por rango. Cadencia no sé qué. Mis balas no sé cuánto. Escudos. Rango 15. Tío, y no me había dado nada. No tenía ni idea. Pensé que no había progresión. Ay, Dios mío. Acaba de abrirse un mundo ante mis ojos. Un segundito que envío la promo al chico. Al dev. Tendré que ganar. No. Cuesta 1300. Ahora le doy. Vale, un segundito. Hostia, cada día hay un montón de juegos nuevos. Vale. Submit. Vale. Listo. Link submitted. ¡Bien! Vamos. Seguimos. No se ha dado nada. Escúchame. ¿Qué es lo de rango? Vale, tenemos daño. Tenemos velocidad y recarga. Tenemos probabilidad de 2% de infligir, quemar o congelar. Rango de visión y rango de recogida. 3. Eso está muy bien, ¿eh? Lo de los rangos está muy bien. Cuando tu vida son igual o más bajos que tu PS máximos, ganas cadencia de disparo y de empuje un 3% por rango. Empuja enemigos luego de recargar. El tiempo de recarga es de 2%. Esto está muy guapo. Un puntito a eso está bien. ¿Equipado? Ah, que solo puedes tener uno de cada. Daño de bala. Solo puedes tener 1% de cada. Perdón, uno equipado de cada. A ver. Solo puedes equiparte uno de cada lado. Bueno, no está mal eso, ¿no? Escudo y vale. ¿Y esto cómo lo... ¿cómo consigo lo de rango? Rango 5. Ah, tengo que tener 5 comprados, ¿no? A ver. Y ahora quizá pueda dar uno de esto. Vale. Los de abajo no hace falta. No, esto me imagino que también lo elegirás uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí, otro de aquí, ¿sabes? Esto cuesta 12.000, cabrón. O sea, puedes equiparte uno de esta fila, otro de esta fila, otro de esta fila, otro de esta fila. Abajo del todo, aquí. Si tienes exactamente una invocación, gana daño de 10% por rango. Wow. Cada vez que te hacen un daño mortal, una invocación es eliminada en su lugar para prevenir tu muerte. Se puede activar una vez por rango por partida. ¡Qué guapo! Si tienes el dragón muere por ti. Vale. Quita, coño. Confirmar. Vale, voy a ponerme la escopeta, ¿eh? Con la muchacha esta. La escopeta, la escopeta. Con Hina.
Vale, prediction. Esta me la paso. Voy a hacer una prediction, ¿vale? ¿Ganamos? Vale. Voy a poner 2 minutos. Venga, ahí tenéis prediction. Esta me la paso. Voy con el personaje. Con el mejor personaje. Voy con la mejor arma. Ya me conozco los bosses. Me conozco el juego. Tengo un par de runas equipadas. Ya está, me lo paso. Me lo paso fijo. Oye, la sombra estaría bien que ganase daño, ¿no? O algo. Huevete. De primeras, tú. El huevete. Ya está, hemos ganado. Tenemos el huevete. Que el dragón escala infinito, tío. Y además ganamos un 10% del daño del dragón. La sombra gana daño según el daño de balas. Vale. Pirómano, vida. Vida. Y además, pillamos el que nos regenera vida cada 90 segundos. Ya está. Me lo paso fijo, tío. Sí, ¿verdad? ¿Qué he dicho? Vale, dragón, velocidad de ataque. Me ha empujado el dragón. Vale, sinergias. ¿Qué me renta, tío? Rondas de la muerte, esto es necesario con la escopeta. Rondas de muerte es esencial. 10 más de daño por cada bala. La polla. Congelar, no me interesa. Daño de bala, cadencia, tiempo. Esto también. Munición máxima, maestría de arma. Tiempo de recarga, más esto también. Munición máxima, menos 166. Claro, esto es para combinarlo con el otro libro. Nada, esto es pasando. Cuando electrocutar golpea a un enemigo que está quemando. Nada. Proyectiles más 2, cadencia más 25, velocidad de movimiento menos 25. Este también me puede rentar. Porque ya me desplazo con el dash. Aunque bueno, tampoco es gran cosa. Bueno, proyectiles más 2. Maestría de invocación, ¿no? Pues nada, rondas asesinas, balas livianas. Armado, disparo, bala. Estamos bien, ¿no? Gente, tenéis la prediction ahí activa, ¿eh? O sea, me lo paso fijo 100%. Confiad, ¿vale? Confiad en mí. Pido que confiéis. Vida más 2. Tamaño más 50, velocidad menos 10. Vale, ya está. ¡Hostia, qué grande soy! Con el árbol de los cojones. Vale. Daño del dragón. Vale, ya el dragón tiene la progresión de daño y tiene la progresión de velocidad de ataque. Eclosiona en 1 minuto, además. Todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. Vámonos. Vínculo del dragón. ¡Oh! La regeneración de vida. Bueno, ya la conseguiré. Gano 10% de daño. Que ahora es 1. Del daño del dragón.
Buah, chaval. Hemos cogido la sinergia del dragón en menos de 3 minutos. No ha ni eclosionado el dragón. Me lo paso, tío. Tenemos 5 de vida. Vamos con la escopeta. Ahora tengo que ir a por las sinergias, tío. Dragoncito. Vale. Falta daño, Bien. Regeneración de vida. Hay que ir a por el cofre. Cuidado. Bien. Lo que juego, tío. Estoy muy focus, chicos. Estoy muy focus. Ina automáticamente recarga su arma luego de usar el sprint. Eso es nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¡Que no necesito recargar! ¡No necesito recargar! Cadencia de disparos, sos velocidad de ataque. Escudo santo. Evidentemente, escudo santo. Polimante. Nada de locos. ¡Eh! Ya tengo 2 de daño extra por el dragón, Antes era 1, ahora son 2. Creo que es el mejor combo, Gina y escopeta. Quizá el dragón es más secundario. Te tienes que centrar más en daño de bala porque tu sombra escala con daño. Te baiteo. Te baiteo. He tocado la pared, creo, Me puedo mover, bro. Vale. Estoy liándola. Vale. No pasa nada. Tranquilos. Tranquilos. tranquilos, la he liado un poco. Vale, Esto está guapo. ¿Dónde estoy? Vale, he aprendido una dura lección. El dragón no lo quiero más. Está dejando mucha experiencia, sí. Nada, el dragón no lo quiero más. El dragón le van a dar por el culo. Vamos a ir full balas. Y velocidad de movimiento y su puta madre, ¿vale? Tranquilos. Confiad en mí. Esta es la run buena, Tranquilos, esta es la run buena. Otra predict. Venga, otra predict. Otra predict, ¿vale? Esta es la buena, de verdad. Así que apostad todo a que gano. Voy a ir focus totalmente. Pero super focus. Voy a ir aquí. Creedme, de verdad, por favor.
vida otra vez o disparo doble. Disparo doble. Proyectiles más 1, extensión más 15. Pierdo un poquito de daño de bala, pero no pasa nada. Disparamos más proyectiles. Compensa. Voy a ir ahora full daño, ¿vale? Nada de dragón. Nada de su puta madre. Confiad, coño. Daño de bala, bien. ¿Veis? He recuperado daño. ¿Algo más? Voy focus, Ultra focus. Experiencia. 15k. Bien. Alguien que ha confiado. Bien hecho. Escudo santo. Vitalidad. Escudo santo. Bien. Aquí recogiendo la experiencia, ¡Vamos! ¡Botaste 40.000! Fragmentado. Bien. Fragmentado es cojonudo. Cuando los enemigos mueren, disparan balas. Explotan en balas. Haces una reacción en cadena chulísima. Es más, voy a hacérmelo no hit. Voy a hacérmelo no hit. Gran disparo. Lo que pega la sombra, chaval. Fragmentado no es tan útil, ¿tú crees? Puede ser. Rondas asesinas, penetración, bien. Y más daño. Puede que ese caballero tenga razón. Pero cuando empiezan a juntarse muchos enemigos, fragmentado lo peta, tío. Dragón, te dan por culo. Fan del fuego. Al disparar tu última bala, además lanzas 10 adicionales en círculo alrededor tuyo. Eso no es malo. No es, quita poco, pero bueno. Creo que les empuja un poquito. Reventado el boss, Reventado. Es invulnerable durante su sprint. Vámonos. Velocidad de movimiento, cadencia de disparo. ¿Esto que activaba? Velocidad ardiente, en el viento. Lentes mágicos. Fusilamiento. Duplica los proyectiles base. Nada, gente. Espero que los que no hayáis confiado os estéis arrepintiendo ahora mismo, Espero que os hayáis arrepentido. Vale, lentes mágicos, prisa. Mago de hielo está bien, gente.
destello. El amigo fantasma está guapo realmente. Bueno, no. ¿Mago de hielo o prisa? Estoy por ponerme prisa, ¿no? No, voy a poner el mago de hielo. No estoy. Buah, como congelo, tú. Necesito más proyectiles, ¿eh? Más munición máxima, perdón. ¿Quién ha sido? Ya no menciona la Elo. Ya no menciona la Elo. Coño. Grande, Ulises, por eso 10 veces. Lindo, te como los huevos, loco. Así me muero por tu culpa. Vale, por la experiencia, que me la deja atrás. ¡Yuf! Disparo dividido, disparo una bala extra detrás de ti. Manos rápidas. Esto me activa armado y listo. Bien, hace falta esto. Vale, puto boss. Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Hostia, me está cargando el boss. Armado y listo. Vale. He perdido el escudo, pero no me han dado, ¿eh? ¿Eso cuenta como hit? Muy difícil este boss, ¿eh? Joder, mierda. Tío, este boss es jodido. Bien. Este boss es jodido, cabrón. Uf. Daño de invocación, no. Daño de bala 50, tamaño de bala 100, penetración 1, cadencia menos 25, PS máximo. Me llevo esto. Igual me arrepiento, ¿eh? Hay que coger vida máxima. Bien. Pues he perdido el no-hit. Vida. Voy a coger magnetismo, yo creo. Para que me resulte más fácil coger la experiencia que voy dejando atrás. Es que es mucha, ¿eh? La experiencia que me dejo. Me dejo un cristo de experiencia, tío. Oye, el escudo, por favor. Vale, mira, aquí hay bastante experiencia. ¿Vida? Bueno, el AR. Cadencia de disparo. Velocidad de movimiento, disparo, no sé qué. Me puedo llevar el AR. Está muy bien. Cuando un enemigo es afectado por congelar, ellos pierden 25% de su vida máxima. Los jefes un 1%. Hostias, vamos a llevarnos esto, tío. O sea, automáticamente le haces un 25% de su vida máxima. Está roto, ¿no? Bien, recupero el escudo, gracias. Está nervioso ya. Está guapo el AR ese, ¿eh?
Pero esta build está muchísimo mejor que la del dragón, ¿eh? Pero de calle. ¡No! Me quería meter hacia adentro para coger la experiencia, tío. Es muy difícil este puto juego. Ya no creo. Ya no creen en mí, tío. Que quería meterme de lleno hacia adentro para coger la experiencia que estaban dejando. ¿Puedo dar uno de estos? De luego de recoger experiencia, ganas velocidad de movimiento 7% de rango. Luego de infligir congelar o quemar 50 veces, ganas invencibilidad por un segundo. Invocas dos guardianes sísmicos que empujan a enemigos cercanos cada 10 segundos. La habilidad se activa lo más rápido por cada rango. ¡Ue! Los enemigos reciben 3% de daño adicional por rango mientras están en tu rango de visión. Luego de disparar tu última munición, inflige daño a todos los enemigos cercanos. El daño es igual al 20% de tu daño de bala por rango. ¡Ah! ¡Mirad! Sí que puedes, ¿eh? Uno de cada línea. Está guapo. Nah, gente, yo sigo con esta tía, ¿eh? Me lo voy a pasar, con mi puta polla me lo voy a pasar. No gano ni una. Joder, es que es muy difícil, cabrones. Vale, nueva prediction, gente. ¿Confiáis en mí? ¿Confiáis en mí? Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena, de verdad, lo prometo. Estaría guapo que pusieras el giga, el chat. Creo que se ha puesto, ¿no? El giga chat ya está puesto, creo. Luego lo miro, Krampus. Diría que sí. Bueno, ahí está, ¿no? Lo estás viendo. Vale, esta es la buena. Confiad en mí, en serio. Me lo voy a pasar, Pepo Clown. Te vas a tragar tus palabras. Está la buena. ¡Pum! Daño de área, ¡pum! Daño de área. Copypaste, soy un hijo de puta. Así me gusta con el copypaste, gente, me gusta. Disparo doble. Spameadlo, copypaste, spameadlo. A ver quién ríe el último, spameadlo. ¿Cuánto fue lo más cerca? Minuto 7, creo. Espamearlo si te pones, espamearlo. Fan del fuego, al disparar tu última bala, además las 10 de que. Vale. Esta es. Está la buena, Escúchame, qué puto vicio de juego, estoy enfermo. Hace tiempo que no me picaba tanto. Voy a coger magnetismo. ¡Ah! Vale, estoy bien. Disparo poderoso. Ya está. Tío, no es tan difícil. Hay que aguantar 20 minutos. ¿Tan difícil es eso, coño? Pues, gran disparo. ¿Esto qué es? Mira y aprende. Rango de recogida 15. Rango de visión 25. Gran disparo. El disparo ese redondo no tiene mucho sentido.
les medio empuja un poquito. No es malo. Me imagino que puedes llegar a matar a algún bicho que te salve un poco el culo. Pero no, no parece gran cosa, ¿no? Bien. Ahora confiáis 100%. Os lo he dicho, confiad 100%. Manos rápidas. Manos rápidas. No, escudo santo, escudo santo, escudo santo. Muchísima experiencia aquí, ¿eh? Vale. Duplica los proyectiles. Rango de recogida más 20. Cada recolección de experiencia tiene una chance de 10% de recargar tu munición en uno. Esto es muy bueno. Vitalidad también. Voy a coger la recarga. Rango de recogida aumentadísimo, ¿eh? Hay que probar esa mierda, tío. Porque tiendo a dejarme mucha experiencia atrás y con eso me dejo muy poca, ¿no? Vale, primer boss. Uf, voy tocho, ¿eh, gente? Buah, chavales, voy tocho. ¡Voy tocho! Es invencible durante el sprint. Gracias, me encanta. Rondas asesinas. Voy muy roto, ¿eh? ¿Quién no confiaba? Que levante la mano. Citro, banealos. Me encanta que uséis los emotes del 7TV, gente. De verdad, me encanta. Me llena el corazón de júbilo. Vida, vitalidad. Bueno, es que espérate, que ahora viene el boss más chungo, que es el Cerbero ese. Es un hijo de puta ese, que flipas. ¿Vale? Uf, vida máxima más 2. Mis balas tienen 50% de probabilidad de quemar. Balas livianas. Tengo que darle esto. Tengo que buscar las balas livianas para la sinergia de maestrías. El boss, gente. Vale, esta es la prueba de fuego, ¿eh? Este boss es la puta prueba de fuego. ¡Qué doye te he metido! ¡Qué doye te he metido! Rango recogida, velocidad de movimiento, rango de recogida y visión. El segundo disparo convoca. Pídame esto, tío.
que el boss tanquea, ¿eh? ¡Vamos! Daño de bala menos 25. Rebote. Rebote es increíble, yo creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque disparo muchas balas y todas esas balas van a rebotar. Incrementa daño de quema. Voy a probarlo. ¿Se nota el rebote? Yo no veo el rebote por ningún lado. ¿Las balas están rebotando o no? Yo confío. Yo no confío. Hijo de la gran puta. Venga, quemar, 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 quemar. Porque los mato y no rebotan, puede ser. Vale, pues lo veremos con enemigos más tochos, ¿no? Aposté 20 puntos, apuéstate 20.000, coño. Muy bien, ¿eh? Lo que necesito daño, gente. ¿Qué me falta para las sinergias? Rondas asesinas las tengo. Balas livianas creo que las tengo también. O sea, solo falta que me den esto. Y maestría de arma, armado y listo, disparo poderoso, balas rápidas. Creo que lo tengo todo, ¿verdad? ¡Emoción! Manos rápidas. Gigante. 2 más de vida, tamaño del personaje, velocidad de movimiento. Esto me da 2 de vida, tío. Me lo voy a llevar, ¿eh? Aseguramos un poquito de supervivencia. Vale, mucha experiencia por aquí. Hay que recoger. ¡Qué satisfactorio es recoger la experiencia! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¿Alguna sinergia de magia? Todavía no. Balas de goma. Daño de bala menos 10. Balas livianas, tío. Balas de goma no me convence. Apuntar. Velocidad de bala, penetración, velocidad de bala. Mata automáticamente enemigos debajo de un 20% de salud. Voy a darle esto, ¿eh? Pero me reduce el rango, creo. Diosito. Diosito. Socorro. Aguanta, 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 jefe. Aguanta, Jerry. ¿Qué ha sido eso? ¿Del árbol?
¡Me muero! Gente, fallezco. Voy a perecer, y no quiero. Congelar. Vale. Bueno, pero es que ahora vienen estos y no sé si me gustan o no. Vale, les puedo congelar más que sea. Me falta daño, tú. Oye, ¿el escudo? ¿Qué pasa? El timing, cabrón. No puedo coger vida. Vida, no puedo coger experiencia, no me dejan. No mato. Me han quitado el escudo otra vez. Me han quitado el escudo otra vez. ¿Cuánto tanquean estos bichos? Experiencia, 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 experiencia. Uf. Ha llegado el boss. ¡Ah! Está ahí el boss, Es que no mato a nadie, tío. Lo que tarda en matar a un tipo. Vale, hay que aguantar 7 minutos. Ya está. No hay que matar bosses ni nada, hay que aguantar. ¡No! Hijo de puta árbol. Bueno, es mi récord, ¿eh? Ahora mismo este es mi récord. Tío, he aguantado la vida, Chicos, os he fallado, pero he aguantado muchísimo. He aguantado un montón. Desbloqueé un arma nueva. ¿Esto qué es? La Batgun. Dispara murciélagos que cazan a los enemigos. Los murciélagos son balas e invocaciones. Se consideran balas e invocaciones. Probamos un arma nueva. Vamos a probar un arma nueva. Voy a subirme esto. Y probamos un arma nueva, ¿vale? Gente, prediction. Me lo paso. Sorteo para el consuelo después de esta. Después de esta, lo prometo, ¿Confiáis? Después de este sorteito, os lo prometo. Confiad en mí, ¿vale?
Me lo paso. No estuvo nada mal, sí. El problema fue... Al enter de Gungeon, sí. Aunque lo dejé un poco a medias. Vale. Vale, daño, dame daño. Escudo, vale. Pierdo daño, pero ganamos un proyectil más. Lo cual es worth it. ¡Vamos! ¿Daño? Daño, coño. Esto no me gusta. Manos rápidas. Manos rápidas desbloquea armado y listo. Entiendo, ¿no? Esto, balas livianas. Manos rápidas. Llegarás con los otros juegos. ¿Llegaré qué? ¿A dónde? Un día llegaré. No importa la distancia. Vaya temazo, ¿no? Ahora lo miro, Krampus. Ah, ¿jugarlo hoy? Si queréis, sí, vamos. A ver, yo estoy enfermito con este juego. Pues si queréis, jugamos al Spirit Hunter. Y sorteamos una copia del Spirit Hunter también. O sea, he querido jugar este también porque me lo habéis pedido más. Y porque tengo 5 copias de este para sortear. De los otros solo tengo una. Disparo poderoso. Let's go. El rumbo encontraré y tendré valor. Está guapa esta arma, pero no me convence. Hombre, igual penetrante. Es que penetrar es lo mejor, tío. Penetrar es lo mejor. Balas rápidas. Me desbloquea balas de goma. Balas de goma es un poco pocho, ¿no? Mago pirómano no está mal, tío. Magnetismo me moló bastante para poder recoger, pero tampoco creo que es tan esencial. Balas rápidas, venga. Falta daño, ¿eh? Mucho daño. Me hace falta penetrar, tío. Sobre todo con los murciélagos hace falta penetrar. Escudo santo. Tío, le van a dar por el culo al escudo santo. Destello. Voy a ponerme destello, que está roto. Mago pirómano. No, mago pirómano. Me va a quemar. Que los murciélagos quemen. Subíos rápido al carro de la prediction, gente. Estáis a tiempo, ¿vale? Esta run huele a victoria. O sea, esta me la paso 100%. Quemadura intensa. Meteorito. Esta no me gustó del fan del fuego, tío. Te lo puedes meter por el culo, coño. Voy a poner fan del fuego. La quemadura hace 4. No es mucho, pero... mucha experiencia por ahí, Hay que subir rápido a nivel, tío. En este juego. Esencial, ¿no? Bien.
¿Esto qué me desbloquea? Esto me desbloquea el disparo cuádruple. El fusilamiento, mejor dicho. Pero fragmentado está... guapo. No, armado y listo. Munición máxima. Coño, el puto árbol, tío. Mira toda la experiencia que hay aquí. Se viene. Mira, Quiet confía. Gracias, Quiet, por esos 4 meses. Gran disparo. Hey, dance, bebé. Muchas gracias, lindo. Venga, sube el daño, bastante. El boss le mato mañana. ¿El boss le mato mañana o qué? ¡Guaf! Ha muerto un montón de peña ahí. Al boss le he matado ya hoy. Y seguro que me da lo del fuego, ¿no? Ah, la invencibilidad. Vale, está bien. ¿Qué me han dado? ¿Me acaban de dar? ¿Quién me ha dado? Rondas asesinas. Vale, creo que tengo todo para una maestría, ¿no? Una sinergia, que diga. Paso a paso iré y persistiré. Vale, me pillo el escudo o la vida. La vida. Vale. Uf. Coño, qué susto, chat. Un segundo, un momento. Qué susto me ha dado la puerta. ¿Qué es esto? Oh, qué rico, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Madre, la pedazo de escena que me ha traído, chat. Mírate esto. Mírate eso, gente. O sea, no sé qué hay debajo. Ah, salchicha con huevito. Con taquitos de queso. Y unos panecillos. Madre. Vale, gente. Una pequeña pausa, ¿vale? Para recuperar energías. Qué rico. Aguante la gótica culona. Qué rico. Salchichitas, quesito, huevo, panecitos, otro tipo de queso. Qué grande. Gente, me hace mucha ilusión que utilicéis los emotes de 7TV, de verdad, me hace mucha ilusión. Sorteillo de pósteres. En cuanto acabemos esta run, hacemos un sorteillo. ¿Qué pasa? Cuando la ganemos. ¿Algún indie que recomiendas de Switch? Soldiers. Míratelo. Hollow Knight. Isaac. Dead Cells está en la Switch. Míralo, Krampus, espérate. Vale, aquí lo tengo, Krampus. Añadir al canal. Creo que lo he añadido, ¿eh? O lo tengo petado ya. Yo te quiero comer a ti, guapo, un mega abrazote. Grande, Dani, lindo. Cuando quieras, bebé. Don Starf. Mm.
Stardew Valley, Hades, Hades 100%, Undermine, dicen por ahí, juegazo. Vale, espera, que tengo que quitar un emote. ¿Cómo se hacía esto? Emotes, vale. ¿Cómo he quitado yo mis emotes, tío? ¿Cómo he quitado yo un emote? Enter the Gungeon. Quiero quitar un emote de... del Better TV. Pero es que no recuerdo cómo. Upload, no. Tío, no sé cómo quitar emotes. No sé cómo. Ya probé el Diablo Immortal, sí, en móvil. Mira, Krampus, hagamos una cosa. Búscame el emote en 7TV, ¿vale? Pásemelo por 7TV y ya está. Toma por culo. Y si queréis que ponga emotes en 7TV, pasádmelos, ¿vale? Y sí, probé el Diablo Immortal, pero lo jugué muy poquito. Pásamelo por el 7TV, mejor, Krampus. El 7TV es mejor. Indies de Switch. Dwarf, que creo que saldrá. Dwarf, creo que saldrá en Switch también, y es un buen juego. Darkest Dungeon. Qué rico se ve eso. Muy rico. Huevo revuelto con salchichita, queso y pancito tostado. ¿Por cuál Darkness vas? Que va, Tormac. No me he pasado ni una run todavía, Tormac, ni una. No me pasó ni una, tío. Soy negado, no puedo. Es muy difícil. ¿Qué pasa, Gardecito? Lo máximo que he llegado es el minuto 6. Vale. Tengo fuerzas, continúo. El arma, tío, el arma otra vez. Cabrones, 96% de gente ha votado que me muero. Nada, os estoy dando puntos gratis ya. O sea, comedme la polla. Os estoy dando puntos gratis.
Bueno, estoy mejorando poco a poco, ¿eh? Escopeta. Gina. Play. Se viene. Se viene, ¿vale? Otra prediction. La definitiva. GG. Pepo Clown. Yo confío. Vale. Darkness 3. Yo voy a llegar a Darkness 5 hoy. Vamos. Esta es la buena, gente. Esta es la buena. ¿Cuál te parece el mejor personaje? Tormac. Tú que te lo has pasado y parece que le has echado ya un vicio guapo. A mí me parece el mejor personaje este. Por ahora. Lo de dodgear me parece Jesucristo. Doble proyectil, vida. Venga. Me parece muy feo que no me creas, jefe. O sea, está feo eso, eh. El primer PJ está fuerte por el cambio de upgrades. ¿Eso qué es? ¿Cómo es? Ah, que te permite rerolear. Es verdad. ¿Pero cuántos rerolls puedes hacer? Dime. Ay. Qué rico estaba, ¿eh? Estaba súper rico, muchas gracias. Qué rico. Ni 2 segundos dejaste para votar. No, puse 2 minutos, ¿no? Ah, no, un momento. Un momento. No, un segundo. Voy a quitar la prediction, ¿vale? ¿Cómo la quito? Creo que tienes razón. Eliminar. ¿Vale? Prediction. La definitiva, vale. GG Pepo Clown. Yo confío. Y 2 minutos. Venga, ahí lo tenéis. Perdón, antes puse creo que 10 segundos, lo siento. Pasa la Tormac si quieres. ¿Qué pasa, Maki? Me lo pasé con la de Dodgear y el último arma, que está mega got. No la he pillado aún, la última. Yo voy con escopeta, tío. Voy a desbloquear la última arma. Me falta solo la última arma, de hecho. Vale, voy a llevar este, sí. Ejecuta enemigos al 20% de la vida. Es una de las mejoras que te desbloquea lo que acabo de coger. Y creo que es bastante god eso, ¿eh? Por cierto, ¿los árboles no se pueden matar? No, ¿verdad? Fragmentado. Me flipa el dodge, tío. Es que es increíble. Aunque no puedo acostumbrarme a jugar con el dodge, porque en cuanto juegue con otro personaje me voy a comer tremenda olla. ¿Sabéis? Velocidad bala 25, daño de la bala 15. Francotirador. Venga, let's go. Daño. Gente, tenéis 1 minuto para confiar. Creo. Bueno. Qué susto, me acabo de estampar contra el árbol. Qué susto. Vale.
Sería guapo poder curarse, coño. El escudo, gracias. Vale. Ya puedo tragar. Tiene los huevos en la garganta. Tenía los huevos en la garganta. Te vas a llamar, claro, guapo. Dime. ¿Cómo es eso? ¿Que se lo coma? ¿Eso es proteína? La perra, que se come los bichos, gente. Se come los gusanos, se come las moscas, se come... bicho que pilla, bicho que se come, la perra. Es increíble. Es la hostia. Cargador fresco. Cargador fresco está OP, ¿no? Tiempo de recarga y velocidad de movimiento más 25 mientras está activo el escudo. Eso está muy OP, tío. Vale, me muevo súper rápido. Y además recargo súper rápido también. Vale, hemos muerto. Se viene, ¿eh? Confiad. Invencible ante su sprint. Solo hay dos mejoras de eso. Me dan la misma todo el rato, que es la invencibilidad al dodgear. Magnetismo, la daga mágica. La daga mágica está guapa, tío. Electrocutar. Vale, voy rotillo, ¿no? Voy rotillo. Los árboles sí mueren, por cierto, en serio. Pero tendrás que pegarle un cristo de balas, ¿no? Mago pirómano, magnetismo, mago de hielo, lentes. Voy a ponerme las balas rápidas. ¿Y qué te sueltan los árboles? Pero que los árboles serán como bosses, ¿no? Me gustaría intentar matar un árbol. Vale, armado y listo. Voy acercándome a una sinergia, ¿vale? Joder. Focus. Bien. Focus, chicos, focus. Un segundo, ahora os leo. Prisa. Arma ligera. No, arma ligera no. No sé qué hacer, Ahora miro, a ver. Dos tiros por uno. Fragmentado, sí. La que rebota. Las que definen mi game. La de congelar todas y las de fuego. Vale. La que rebota es esta. Balas de goma. Lo que pierde es daño, pero supongo que es worth it, ¿no? Vale. Pero que las balas reboten está muy bien, realmente. Vale. Daño de invocación, no. Velocidad de movimiento, no. Rebote de la bala más 2. Daño menos 25. Es que no quiero, tío.
rebote de bala. O sea, rebota de dos enemigos. Pero pierdo 25% de daño y vida máxima, tío. Y esto es velocidad de movimiento más 50. Esto es indiferentemente de... Bueno, ya estoy a uno de vida, así que... Indiferentemente de si disparo o no. ¡Wow! ¡Qué rápido voy! Fuerte, ¿no? Cargador fresco. Disparar, estar quieto, tiene de consumir. De no consumir. Balas livianas. Esto era una. Una sinergia, ¿eh? Uff, qué rápido me muevo, tío. El dragón. El dragón le va a dar por el culo lo más grande. Toda la experiencia que había tirado en el suelo, ¿eh? Cuando el electrocutar golpea a un enemigo, hay un 20% de probabilidad de recargar 3 municiones automáticamente. Eso está guapo, ¿no? Necesito la mejora del escudo, ¿eh? Que se recargue más rápido. Wow. ¡Wow! ¡Cómo disparo, tú! El rayo me da la probabilidad de recargar. Está guapísimo el rayo. Joder, parece que no... Que tenga 100 balas. Bien. Es una escopeta y una ametralladora, que sí, que lo parece. ¿esto qué es? Penetración. Velocidad de bala 15, penetración 1. Bicho eléctrico. Maestría eléctrica. Está roto, ¿eh? Bueno, roto tampoco, pero está muy bien. Uf, voy muy rápido, ¿eh? Me puedo estampar con la peña, tío. Dicho y hecho. Digo, voy tan rápido que me he estampado. ¡Uno de vida! ¡Qué rico! Qué agobio, tío. Vale, queda muy poco para que empiecen a llegar los tochos. Un minutito. ¡Tira, corro! ¡Ay, gente! ¡Vamos! Una maestría, gracias. Daño de bala 15, cadencia 15, tiempo 15, munición, penetración. Bien.
Esto me da vida máxima también, pero hay que coger esto. La que me da 2 de vida máxima y me quita velocidad teniendo el tomo este habría sido increíble, yo creo. Bueno, a ver si la consigo más adelante. Vale, ahora vienen los tochos. Lo que me cuesta matarlos, tío. ¿No tienen mucha vida los gusanos estos? Pregunto, ¿eh? Desde mi más supina ignorancia. ¿No tienen mucha vida? Mira lo que pego, ¿eh? Vale, vamos recogiendo. Experiencia, experiencia, gracias. Vale, vida máxima. Muy guapo, ¿eh? Dios, falta daño, cabrón. Joder, que se falta daño, ¿no? Porque tengo bastante daño realmente. Necesito la otra sinergia. Que la otra creo que me da 10 más de daño por bala. Con eso voy a ir bastante roto. ¿Me quito el escudo? ¿En qué momento? Confiad, chicos, confiad. Estoy batiendo mi récord, ¿eh? Madre mía. Es solo sobrevivir hasta que acaben los 20 minutos. ¿Ves el temporizador que está arriba a la derecha? Y con cada minuto que pasa, el juego se vuelve más difícil. Los enemigos tienen más vida, hacen más, bueno, más daño, ¿no? Más rápido, vienen bosses, etcétera, etcétera. ¡Loco! Pero... es que la forma que tienen de rodearte... Nah, aquí yo no sé cómo hacerlo, tío. O sea, de esta oleada no paso. De esta oleada nunca paso, no sé por qué. Los enemigos tanquean demasiado. Pero es que no paso nunca de ahí. Los enemigos son demasiado, me rodean y muero. Me faltan invocaciones. Puede ser. Rodeo mucho a los enemigos y no agarro experiencia. Pero es que no puedo, tío. O sea, hay demasiados enemigos en pantalla. Coger la experiencia es muy complicada. Vale, ¿esto qué es? Lanzagranadas explosivas. Las explosiones pueden lastimarte. A ver, Shanna con lanzagranadas. Los puntos le di al contrario, ¿no? ¡Hostias!
¡Hostia, qué cagada, tú! Le he dado al revés. Lo siento, gente. Soy imbécil. Soy literalmente imbécil. Lo siento mucho. Vale, última run, ¿vale? Última run. Bueno, espérate. Vamos a sortear el juego, tú. Pásame otra vez la build. Ya no me acuerdo cómo era. ¿Qué iba a ser yo? Ah, sortear aquello, vale. Vale, gente, poned 23 en el chat. Lo que queráis el juego. Suscriptores, doble de posibilidades de ganar. Si tienes un Prime por ahí sin gastar en ningún canal, este es tu momento, ¿vale? O si quieres suscribirte pagando un tier 1, un tier 2, un tier 3, también. Te lo agradezco con el corazón. Y con el pene. Me gustaría ganar una partida, la verdad. Me gustaría mucho ganar una partida antes de dejar el juego. Sé que soy malísimo, pero oye, hago lo que puedo, de verdad. Hago lo que puedo. Se vuelve mi 20k. Escúchame, que me soy gilipollas. Por ahora han ganado Atadeus y Zobi, ¿vale? Tengo que enviar las claves luego a ellos dos. Y ahora, pues, otra persona que gane ahora. Voy a darme esta tacita. Cuando vuelva, hago el sorteo. Los que no os habéis avispado, gente, 23 en el chat para participar, por favor. Ya estoy. Vale, 1, 2, 3. Ahí se ha suscrito Kenshel. Vale, voy a esperarle, Se ha suscrito Kenshel en el último puto segundo. Grande Kenshel con ese Prime. ¿Veis? Así es. Así es. Grande Kenshel, coño. 23, eso es. Se suscribe y pone el 23. ¿Estás por aquí participando, Kenshel? A ver. ¿Dónde está la K, coño? Kenshel, vale. 3, 2, 1. Itachi, let's go. Vale, me quedan dos claves. Gente, me quedan dos claves. Hagamos una cosa, hagamos dos runs, ¿vale? En cada run, un sorteo. ¿De acuerdo? Y prediction. Revolver. Dos tiros por uno, fragmentado. La de congelar, todas. Y las de fuego, todas. Vale. Y runas, la verdad que solo tengo esta mierda. Pero bueno, da igual. Venga. Se viene, gente. Confiamos. Lo que creemos es lo que vas a dar para ganar. Que no la cago más. Confiad, coño. Gente. ¿Cuál es la apuesta? Pues GG Pepo Clown es te ríes de mí. Y yo confío, es que me la paso. Se ha suscrito Cueva. Qué grande, tío. Muchas gracias. Gracias por ese tier 1. Llega un poco tarde para el sorteo, pero oye. Se agradece, bebé. Disparo doble. Cuevas, Cuevas 1. Un besito, muchas gracias por ese tier 1, lindo.
Ahora hago un sorteo después de esta, ¿vale? ¡Ah, no tengo dash! ¿Cómo me duele en el corazón no tener un dash? Dispara poderoso. Dispara poderoso, me activa. Fragmentado, sí. Vale. Voy a probar tu build. Las de congelar y las de fuego, has dicho. manos rápidas. ¿Cuáles me has dicho? Bueno, el escudo. Escudo no, tarde. Me gusta mucho. Gran disparo. Vale. Otra apuesta, sí. Esta vez me lo paso 100%. Mago de hielo. Necesito penetrante, tío. Para el revólver me hace falta disparo penetrante, ¿eh? Vale, ¿qué me has dicho? Balas rápidas. Que me activa las de goma, vale. No, tranquilo, tranquilo. Esta me la paso. Lo que no recuerdo si me has dicho las de hielo y cuáles. Fuego. Congelar y fuego. Vale, se viene, ¿eh? Madre, cuánta experiencia, chaval. Fragmentado. ¡What! ¿Cómo se encadenan los disparos? Fragmentado está roto, tío. Parece que no, pero... ¡Está muerto el boss ya! ¡What! ¡Ya ha matado al boss! El AR. Bueno, se viene la confiación, ¿no? Incrementa la experiencia ganada un 40%. ¡Jesús! Rondas asesinas. Fragmento de hielo, balas livianas. Vale. Penetración. ¡Madre mía, cómo voy! Me lo paso, gente. Esta de verdad 100%. Tiene pinta de que me lo paso, Lentes mágicos, no. Vida, mago pirómano. Mago pirómano, sí. Tranqui, tranqui, toro. Ahora voy un poquito a mi libre albedrío, ¿vale?
Voy un poquito a mi libre albedrío ahora. Te agradezco que me hayas hecho de Sherpa durante esta breve travesía. Pero ahora voy un poquito a mi libre albedrío. ¿Qué pasa, Santi? ¿De qué va el juego? Es un bullet, un Horda Infinita al Vampire Survivors. Vale, creo que era este, ¿no? Tío, el revólver es Jesucristo, ¿no? El revólver es una bestia. Balas de goma. ¡Qué locura el puto revólver! Sayate, cariño, ¿cómo estás? Bella, cielo, bonita. Vale, ya entiendo. El escudo no me hace falta lo más mínimo. No me llegan. Vale, viene vos. Madre mía, cómo voy, chaval. Balas livianas. Que esto es una sinergia. No recuerdo cuál, pero es una. ¡Madre mía! Velocidad, ¿no? Daño de bala. ¿Qué tal esta? Daño de bala 50, tamaño 100, penetración 1, cadencia. Un poquito. Completa la de hielo, vale. Tomo de poderes, Jesucristo, gente. O velocidad, me gustan las dos. Velocidad o daño. Velocidad o daño, tío. Llegará el día que Geri le diga que con esas a Sayate. No, nunca. Ella es Sayate para siempre. Daño. ¡Buf! Ay, que tengo que buscar la del hielo, tío. ¿Con qué escalaba? Mierda, ¿con qué escalaba? Perdón, ¿con qué hacía la sinergia del hielo? ¿Cuál me falta? La build del nigromante está rotísima. ¿Cuál es la del nigromante, tío? Magnetismo, venga, que me gusta mucho. A ver, sinergia. ¿La sinergia de hielo cuál es? Fuego helado. Al infligir congelar, además quemar por 6 daño por segundo. Dios. Vale, esto es quemadura intensa y helar, ¿no? Quemadura intensa y helar. ¿Las tengo, la quemadura intensa? Helar lo tengo, que creo que helar era... Helar es este, creo. Me falta la quemadura intensa, que es la llamita. Vale. Buah, cómo voy derroto, tío. Lo que pego. El problema de pegar tanto es que la experiencia se me dispersa, mira. La experiencia se me dispersa por todos lados. No sigue un orden claro la experiencia, ¿sabes? Acercamiento. Recarga. Daño de... Venga, pilla, recarga, ¿no? Ah, tenía que haber hecho reroll. Buah, mira eso, tío. Mira lo que limpia esto, tío. Tiene que haber hecho reroll, sí. ¡Me he cargado un árbol! ¡Me he cargado un árbol! No ha soltado nada, el hijo de puta. ¡Quemadura intensa!
Vale, ahora toca esperar a que me salga la sinergia. Grande el Siristian por 6 meses con City 1. Muchas gracias, bebé. Qué grande eres, tío. Muchas gracias, joder. No me sale la sinergia, cabrón. Fan del fuego, prisa. Me va a pillar la prisa, yo creo. Me siento muy lento. Ahora. Dios santo. Madre de Dios. Aquí está. Fuego helado. Cuando congelo les quemo. La sinergia del hielo ardiente. Nah, ya pueden venir los enemigos que quieran que me chupan la polla. Perdón, lo siento. Madre de Dios. Madre de Dios. ¡Madre de Dios! Coño, no me he enterado. Hay demasiados enemigos, tío. Es una locura esto, ¿eh? Voy a poner a apuntar, que está muy bien esto. Asesino. Bueno, me hace falta realmente extensión menos 15. El alcance quizás de la bala. ¡Eh! He perdido una bala. Me muero. Lo siento, me he empanado. Me he empanado. Me he rayado. ¿Por qué he perdido una bala? Vale, esta build está rota, ¿eh? (risa) 99% GGP por clown. Hijos de la gran puta, tío. No pierdes balas, sigue estando. He disparado una sola. Escucha, voy a probar un personaje nuevo. Ah, se sobrepone con la otra. Ah, claro. En lugar de dispersarse, se juntan. Vale. Mis balas convocan electrocutación, hace 5 de daño. Vamos a probar Spark, nuevo personaje. Y nos terminamos de dar el último punto de esto. Y tenemos para desbloquear algo nuevo. Nice. Venga. Ah, sorteo. Bueno, gente, 24, ya sabéis. Suscriptores, doble posibles de ganar. La última de hielo es la que te deja sobrevivir los 10 minutos. La última de hielo. Pero ya las tenía todas, ¿no? Bueno, ahora miro. ¡Ey, Ginichi! ¿Estás por aquí? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, máquina? Grande Ginichi, coño. Tenemos una cita pendiente tú y yo, ¿no? El próximo finde. Hoy estamos a 9. No la tenía. Ah, tú dices el fragmento de hielo, ¿no? El fragmento de hielo me salió, pero no lo recogí. O sea, no lo escogí. Vaya puto vicio de juego, gente. Estoy enfermito, ¿eh? Aquí ando. Nice.
La semana que viene me paso el Poppy Playtime, ¿vale? Ya lo instalé y todo. Me voy a pasar el capítulo 1 y el 2 del tirón. Así los tengo fresquitos para cuando hablemos. Pam, pam, pam. El tiempo obtenido tu ubicación, ¿qué? ¿Ah? Me están traqueando, gente. Vale. La última hielo es que si está congelado y muere, explota. Ah, lul. Viste que supuestamente Poppy Playtime se plagió de otro juego, no recuerdo el nombre. Ni idea, bebé. El que sabe de eso es Kinichi. Kinichi sabe todo sobre Poppy Playtime, yo no. Bueno, gente, muchísima suerte, ¿vale? JPCSC51, let's go. Me sigue desde 2017. JP. Desde 2017. Me sigue desde hace 5 años. Qué grande, ¿no? 5 años siguiéndome. Grande, loco. Vale, chicos, queda una clave más, ¿vale? Queda una clave más. Vamos a echar la última run, ¿vale? Con Spark. Última run. Esta va a ser... Megatormac, muchas gracias por los consejitos, tío. Esta va a ser la definitiva. Esta partida es la definitiva, la última, ¿vale? Y luego cambiamos de juego. Se viene. Confiad. Confiáis, ¿verdad? Este personaje está roto. Vale, disparo doble. ¿Qué es lo que me dijo? Vale, ¿puedo coger disparo dividido? Disparo dividido me activa el fusilamiento. ¡Qué grande el JP! ¡Se suscribe ahora! El tío se suscribe. Ha vuelto a suscribir. Perdón, Jerry. Nada, tío, muchísimas gracias por esos 3 meses de tier 1. Eres un grande. Me hace gracia que te suscribas después del sorteo, ¿sabes? Has ganado sin la doble posibilidad de ganar. Eres la caña, loco. Vale, manos rápidas, me activas cargador o armado y listo. Venga. ¡Wow! Vaya reacción en cadena más guapa, ¿no? Grande el JP. Bastante grande, tío. Balas rápidas, me activas las de goma. Esta tía lo que tiene es que cuando matas a un enemigo le cae un rayo. Cuando le matas no, cuando... Bueno, cuando le pegas le cae un rayo. Es brutal. Balas livianas, armado y listo. Armado y listo me activas, cargador asesino. Y balas livianas me activas, cercamiento.
balas livianas. Que tiene sinergias. Hasta luego, Niseba, guapo. Lo que necesito ya... hielo o algo, ¿eh? Disparo poderoso está muy bien. Confía, confía, confía. Así me gusta, gente. Confiad, ¿vale? No cuesta nada confiar. Uf, el puto árbol, qué susto me ha dado. Gran disparo, mago de hielo. Mago de hielo. Bueno, puede esperar. Mago de hielo puede esperar. ¡Buf! De hecho, polvo ahí, ¿eh? Balas de goma y luego hielo. Bien, voy muy fuerte, ¿no? Los golpes de electrocutar además infligen quemar por 3 de daño al segundo. Qué rico, ¿no? Madre mía. Voy a quemarles, electrocutarles y congelarles. Wow. Vale. Hielo. Hielo, mis panitas. Está la rune, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué dice Gaby? ¿Cómo me suscribo con el Prime? Tienes que tenerlo, Gabriel. Eso es lo primero. Porque creo que no lo tienes porque no me sale... no tienes el emblema de Prime. Kenshin sí lo tiene, ¿sabes? Pero bueno, también puedes hacerlo con el Tier 1, si quieres. Claro, el escudo no lo coges porque te ralentiza la build. No porque sea malo, porque el escudo no es malo, pero es que te ralentiza la build. Y tú no quieres que te ralentiza la build. El AR fragmentado. Fragmentado. Así se dispersan las balas. ¿Dónde está la run, cabrones? Esta sí. Tengo, de verdad, tengo un pálpito, gente. Esta es la run. Tengo como... ¿sabes? Como que algo me dice que esta es la run. Armado y listo. Bueno, el mago pirómano también me renta. Porque me hace falta la quemadura intensa. Vámonos. Vale. Mierda, tío. Vale, muerto. Uf. Daño de bala. Uf, vale. Eso está muy bien. Velocidad de movimiento.
Venga, poder, gente, poder. Necesito vida, ¿eh? Como sea. Uf, mira, quemadura intensa. Pero es que me hace falta la vida. Vale. Me hace falta la vida, tío, como sea. Así puedo romper el árbol. Bueno, igual no pasa absolutamente nada, ¿no? Joder, pero es que me cuesta ver nada. ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo? Vale, hay mucha experiencia por ahí. El arco. ¿Puede que los árboles te recuperen vida? ¿Podría ser una posibilidad? Uf, rondas asesinas. Fragmento de hielo. Vale, y con esto activo la última de hielo. He roto un árbol. Y no pasa absolutamente nada. Vale, hay mucha experiencia por todas partes. Otro árbol roto. Confiad, chicos. Apuntar. Cercamiento. Disparar a estar quieto tiene un... Es que lo de disparar a estar quieto. Bah, me lo llevo. Que es la última de la rama. Así me la quito ya. Lo bueno es que hay experiencia por todas partes y te muevas donde te muevas, ¿sabes? Está cojonudo, tío. Te muevas por donde te muevas, chupas experiencia. Madre mía, madre mía. ¡Wow! Vale, rondas asesinas. Tendrá que llegar las sinergias en algún momento. Confiad, gente. Tiene buena pinta, ¿eh? Esta runa. Esta runa tiene buena pinta, confiad. Fuego. Hay mucha experiencia en todas partes. No me gusta nada, tío. El escudo. Qué caos. Mira toda la experiencia que hay en el suelo, ¿eh? Romper. Vale, esta es la última de hielo que me dijo este hombre.
Los enemigos congelados explotan al morir y dañan a los que están cerca por el 25% de su vida máxima. Reacción en cadena total, ¿no? Buah. No veo, tío. Es que no veo. Rondas de la muerte. Vida máximo menos uno. Las balas hacen 10 de daño adicional. Venga, va. Tengo el escudo. Madre de Dios. Ya no son tan tanques, ¿eh? Ya no son tan tanques. Vale, experiencia por aquí. Muchísima experiencia. Uf, la quemadura. Que esto me va a activar la otra sinergia. Dios santo, tío. Pero aún así creo que me muevo muy lento, ¿eh? Mierda, tío. Joder, tío. Casi, ¿eh? Lo siento, tío. Ay, se veía buena, ¿eh? Es que no veo, tío. Llega un punto en el que ya no veo. Hay tantas cosas que además te rodean y te destruyen, loco. Pero fue buena, ¿eh? Me faltaban 8 minutitos. Fue buena esta run. Nunca paso de ese boss. ¿Qué puedo mejorarme? Al coger experiencia, ganas velocidad de movimiento. Después de infligir, congelar o quemar 50 veces, ganas invencibilidad por un segundo. Invocas dos guardianes que empujan a los enemigos cada 10 segundos. Esto está muy bien. Esto está muy, muy bien, ¿eh? Los guardianes que empujan, así ganas espacio. Pero mira, esto lo de ganar experiencia está bastante guapo. Perdón, velocidad de movimiento. Bueno, último sorteito, gente, y lo dejamos, ¿vale? A ver, venga, JP, un abrazo, amigo. Me lo pasaré, en algún momento me lo pasaré. Gente, si queréis una key, 25 en el chat, ¿vale? Y con 25 damos la última key y descansamos, yo creo. Me habría gustado jugar otro juego, pero estoy ya reventado, ¿vale? Pero bueno, mientras se sortea la key, voy a despedir el vídeo. Despido el vídeo y vuelvo con vosotros. Gente, gracias por ver el vídeo, gracias por estar aquí. Déjate un buen like si estás en YouTube. Vete a Twitch, que lo tienes en la descripción. Y poco más. Nos vemos.